En el inicio de sus celebraciones patronales, San Sebastián Salitrillo tuvo su fiesta deportiva. En el encuentro estelar, Club Deportivo FAS se enfrentó a Universidad de El Salvador. Y la verdad es que en toda fiesta no puede faltar el deporte, la cultura y más trayéndole aquí al municipio equipos que tienen una presencia deportiva a nivel nacional como Club Deportivo FAS, nuestro fascisto, y Club Deportivo Universidad. En el encuentro, los santanecos se impusieron 2-1 a los universitarios. En la jornada también se fogueó el representativo de San Sebastián. Un partido muy bonito, el primer tiempo para el FAS, el segundo para la universidad. 2-1 a favor de FAS y bueno, hemos disfrutado en familia, los jóvenes. Jugó nuestro equipo mayor también, derrotando 2-0 a la reserva subcampeona nacional de Club Deportivo Universidad. Y que también buscamos también que nuestros valores que tenemos en tercera división también tengan ellos la posibilidad de medirse con equipos de la Liga Mayor y también ir promoviendo a nuestros valores deportivos. Las celebraciones en la ciudad bataneca no se detienen. Iniciamos el Día de la Juventud del FMLN, donde vamos a tener las carrozas de las comunidades en toda la mañana. En la tarde van a haber concursos de coreografía, de baile y canto. Vamos a tener ciclismo extremo y en la noche tenemos el carnaval dedicado a la juventud, donde va a estar el grupo La Moda, Salsa Clave y 2 discotecas, La Terremoto y... bueno, no recuerdo la otra. Para todos los jóvenes que no les gusta la música normal que oye el adulto mayor, pues vamos a tener las discotecas para ellos. Esta ciudad celebra sus fiestas en honor a San Sebastián Mártir. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.